En la primera parte de Misión Congo, les mostré una de las zonas en las que el ejército uruguayo, junto con tropas de otros países, llevan adelante la tarea encomendada por Naciones Unidas: garantizar la paz en esa región. Un lugar complicado por la cantidad de grupos armados que hay en los alrededores de la ciudad de Goma. La desigualdad social, el enriquecimiento obsceno de unos pocos, eleva el grado de rebeldía de la población al máximo. Lejos estoy de justificar el uso de la violencia para reivindicar cualquier reclamo, pero créanme que ver cómo viven estas personas en un país que lo tiene todo indigna a cualquiera. Igual hay que separar muy bien lo que puede ser un reclamo de justicia y reparto de riquezas con los hechos de violencia que protagonizan algunos grupos. Nadie me puede explicar, ni podrá jamás, qué tiene que ver luchar por los derechos con violar niñas y mujeres, uno de los principales flagelos de esa zona del Congo. Algunos datos revelan que esos abusos se registran a diario en medio de masacres contra poblaciones rurales. La Segunda Guerra del Congo entre 1998 y 2003, los enfrentamientos entre el ejército del Congo y un importante grupo armado local han transformado el territorio en un escenario de violencia sin fin, incrementado por algunos conceptos religiosos que alejan mucho más las partes enfrentadas. Esa guerra, esos enfrentamientos, han llevado a que mucha gente inocente tenga que dejar su lugar, perder todo. No importa si era mucho o poco, era de ellos, refugiándose en campos de desplazados. A pocos kilómetros del centro de Goma, miles de familias viven en el campo Mugunga. Viven es un decir, en realidad sobreviven. En su gran mayoría, mujeres y niños que lograron escapar de los ataques de los grupos armados. Como ya le comenté, los hombres en esos ataques son asesinados. Esta gente fue traída hasta aquí para protegerla. Claro, el gobierno congolés parece haber olvidado un simple detalle. Estas personas tenían que comer y como mínimo tener un lugar digno para habitar. La crisis humanitaria hace que estas personas no tengan mucha expectativa. El lugar es terrible. La sensación que tengo es que estas personas viven por instinto, no porque disfruten la vida o vayan a esperar que mejore. Aquí muchos se las ingenian para obtener algún ingreso. En medio de ese contexto, me llama la atención la forma de vestir de las mujeres y el cuidado de su aspecto. Las telas coloridas resaltan no solo por sus colores llamativos, sino por el entorno. Algunas personas elaboran artesanalmente calzados, utilizando neumáticos como materia prima. El interior de algunas viviendas muestra las carencias con las que viven estas personas. Los que tienen vivienda, porque la gran mayoría vive en estructuras a las que no se les puede llamar casa. Acá no tiene ningún lado para ir y para comer, son difícil, para dormir, para la ropa, todo eso es difícil. Todo vive nomás acá. ¿Cuántos viven acá adentro? Así, cuando da pintura la vaca con nada. ¿Cómo tú conoces tan cerca? 75. ¿En esta pieza? En esta pieza, nomás acá adentro. 75, sí. Carlos, y esta es una de las partes más complicadas del Congo, ¿no? Una realidad difícil de la gente. Sí, esa es una parte muy complicada del Congo. Complica porque acá, las mujeres acá me dijeron que para vivir acá son gracias a Dios nomás. Las mujeres acá dicen que para vivir acá son gracias a Dios, porque acá también todo día, toda hora se pasa a pelear acá
los rebeldes también ahí arriba. Todo se pela acá también. O sea, tuvieron que dejar sus casas, sí, por un problema de la guerra, sí, sí, y de los enfrentamientos. Vinieron para acá, pero acá tampoco tienen mucha paz, ¿no? Digo, porque es difícil vivir en un lugar como este. Sí, porque no tiene más ningún lugar de ir, todos los que están acá. Hay lo que familia murió, toda familia terminó y quedó nomás él solito con gurí. Por eso todo anda en la calle, porque se sabe que acá hay una ayuda, la que viene acá de la ONU, de la UNICEF, de cualquier cosa. Por eso viene acá, todo se monta acá. Ya fane ma sabula que le mandi. Aquí los soldados que ingresan lo tienen que hacer de civil. El uniforme genera mucho rechazo entre estas personas. Lo relacionan a la milicia del Congo, en la que no confían ni en lo más mínimo, todo lo contrario. Quitando esa barrera del uniforme, se muestran curiosos y amigables. Pese a que la mayoría de estas mujeres ha sido violadas y despojadas de sus cosas. ¿Cuántas mujeres atienden aproximadamente aquí en este lugar con los problemas que ellas tienen? ¿Problemas de violencia o de violación? Él dice a peu près combien de femmes qui ont ce problème de violence et tout ça à peu près dans ce camp. Ah, on ne peut pas les inventorier pour le moment, mais ils sont en trop nombreux. Presque 90% des femmes ont subi cette histoire. Depuis 2013. Yeah. Ella dice que desde 2013 hay como el 80% de las mujeres de este campo que han tenido ese problema. Así que el 80% puede ser a peu près. 1000, 2000. On n'en a pas, mais c'est au-delà de 2000. Depuis 2013. Más allá de 2000. Georgette, cuando son abusadas sexualmente, su propia familia después las rechaza en caso de quedar embarazadas. Bueno, dependiendo mucho de caso por caso, ¿no? Allí hay como dos factores. Si el marido se da cuenta, el marido sí la rechaza. Pero como nadie marca en la frente que han sido ya violadas, así que la sociedad es apenas que se da cuenta que han pasado por esos problemas. El ejército uruguayo no solo viene a hacer caridad a estos lugares. Los soldados vienen a cumplir con un trabajo difícil en un terreno cuya geografía no colabora. Sin rutas ni caminos fácilmente transitables que unan las regiones del país, nuestros compatriotas se las tienen que ingeniar para llegar a donde tengan que hacerlo. A veces uno subestima al uruguayo, pero como dijo el jefe, las tropas uruguayas tienen un alto grado de profesionalismo, tanto los oficiales, suboficiales en la jerarquía de sargento y el personal. A mí que me tocó vivir la vivencia y ir a ciertas operaciones, compartimos jornadas con fuerzas especiales de otros países. En Uruguay estuvo a la altura de los acontecimientos. A veces uno carente de equipo, pero el impulso
el profesionalismo, el arraigo propio del oriental, del uruguayo, lleva a contrarrestar esas cosas. Una de las tareas más complicadas del contingente con el que compartimos este viaje fue la búsqueda de dos expertos de Naciones Unidas que fueron secuestrados por un grupo local. Durante varios días se los buscó por cielo y tierra. Parecía que se los había tragado precisamente la tierra. En base a datos que muy dificultosamente se iban obteniendo, los soldados uruguayos quedaron de cara con el escenario más hostil que presenta esta región africana, buscando dos víctimas de la intolerancia, poniendo a prueba cada minuto de preparación teórica que reciben los militares. Uno de los inconvenientes más importantes o más difíciles, una de las situaciones a las que nos tenemos que enfrentar, es que acá no, como tú lo has dicho, nuestra fuerza negativa, digamos, nuestro oponente, por decirlo de alguna forma, es una milicia local, es población local que busca algún tipo de beneficio, ya sea por un aspecto cultural o político, pero no es un ejército estructurado, uniformado y fácil de identificar, sino que es un poblador local que tal vez vos te lo puedes cruzar en una patrulla rutinaria y te dijo Jambo, buen día, y al otro día, porque la situación cambió, porque su estado de ánimo cambió y porque quiere lograr algún tipo de objetivo, como te lo decía, político o religioso, se transformó ahora en tu enemigo, por decirlo de alguna forma. Y si te ve, seguramente te vaya a atacar. Luego de una extensa búsqueda, larga y extenuante, el trabajo de inteligencia de los soldados logró dar con el paradero de los cuerpos de los funcionarios de Naciones Unidas, a esa altura asesinados y decapitados, por un grupo que además realizó rituales con las víctimas. El ejército uruguayo no pudo encontrarlos con vida, eso era imposible ya que los mataron el mismo día que los habían secuestrado, según lo que algunos datos técnicos pudieron aportar a raíz de los análisis realizados a los cuerpos. Encontrarlos fue muy importante, y no hacerlo hubiese generado un mensaje negativo peor todavía del que significó conocer la noticia a nivel mundial del homicidio de estas dos personas. Sobre las 9 de la mañana recibo la orden de realizar una operación de rastrillaje en el área de Moyo Musuila, que es una villa en la cual está tomada por la milicia. Comenzamos el rastrillaje, ¿tá? A lo largo de 1 kilómetro. Un soldado de mi sección, éramos 14 efectivos durante esa operación, un soldado de mi sección, el soldado primera, Fernando Ricardo, siente un fuerte olor a putrefacción proveniente de un arbusto, el cual tenía una tierra removida con pasto seco por encima. Me comunica inmediatamente, yo estaba a unos 5 metros aproximadamente, me acerco y le doy la orden de excavar para descartar que se tratara de algún animal o algo. Me encuentro con las dos personas que estábamos buscando. O sea, con dos personas de piel blanca, lo cual era un indicio ya de que eran esas personas. Por razones que se desconocen, el gobierno congolés hizo circular un video en el cual se ve el asesinato. No es necesario mostrar el momento donde se ejecutan a las víctimas. Las imágenes que comparto en este trabajo representan el momento previo a que los expertos fueran acribillados a balazos. En la filmación hecha por los propios asesinos se identifican al menos dos rostros. Hasta el momento no hay detenidos por parte del gobierno del Congo, que es a quien le corresponde investigar lo sucedido. Fue muy fuerte para nosotros, pero bueno, somos militares, tenemos que estar preparados para este tipo de cosas. Hay periodos que está tranquilo, se hacen patrullas locales, hay contacto con la población. De repente no se ve milicia, al día siguiente cambia totalmente.
Goma comparte con otras localidades y países el lago Kivu, uno de los grandes lagos de África. Casi 3.000 kilómetros cuadrados de agua generan entornos muy lindos a la vista. Una lástima que el agua contenga sustancias nocivas para los humanos y peces. Se ha estudiado el lugar, llegando a la conclusión que un volcán es lo que da al agua particularidades que la convierten en una olla a presión. Es uno de los recursos acuáticos con mayor cantidad de metano, el que incluso es extraído por Ruanda para generar energía. Otra sería la historia si el lago fuera apropiado para bañarse, aunque la llegada de turistas, dadas las circunstancias, parece poco viable. Tropas uruguayas tienen a su cargo también custodiar un lugar muy significativo de Goma, el punto más alto del casco urbano, puesto estratégico ya que allí se encuentran la mayor cantidad de antenas de telecomunicaciones de la zona. Por otro lado, se puede apreciar desde allí una amplia zona de la ciudad y sus alrededores. La presencia aquí, por un tema estratégico, es permanente. Estos paisajes, vistos desde lejos, contrastan con lo que apreciamos al caminar por los barrios de Goma. Al ver cómo la gente vive el día a día, porque ese es el futuro que conocen, llegar a la noche y despertar a la mañana siguiente. Esto es una carnicería, literal. Aquí se vende carne de vaca, de cerdo y algún otro animal. Se faena en la mañana y se vende durante el día. Les recuerdo que la temperatura promedio es de 28 grados. Esta debe ser una de las pocas carnicerías del mundo en la que un uruguayo no siente ganas de comer un asadito al fin de semana. Uno de los medios de transporte que me llamó la atención son las tolecas, una especie de monopatín gigante rústico y, aunque parece incómodo, se usa para desplazarse y transportar personas o lo que sea. ¿Cómo llegó la bandera de Uruguay hasta acá? Porque ustedes son amigos de Uruguay. ¿Son amigos? Amigos, ya. ¿Cómo te llamas? Eduardo, ¿y vos? Shadrack. Qué bueno, mucho gusto, un placer. De nada, amigo mío. Gracias por tener la bandera de mi país acá. De nada, este es un buen país. Bueno trabajo. Gracias. La recorrida por Goma nos lleva al hogar Tuliceni, donde también se atiende a niños y mujeres desamparadas. Los referentes del centro nos muestran las instalaciones en las que dan asilo a decenas de niños de todas las edades. Nuestra visita estuvo acompañada por parte de las donaciones de ropa y juguetes que se juntó en Maldonado y Montevideo. Si los dueños de estos juguetes supieran lo que generaron en estos pequeños, seguramente los hubiesen donado mucho antes.
Ni yo ni si la pena caute si aquí luñe fue a buscar llega que sabali bauye u dunia kabum yo ni si acacha ambenanga lada ambenanga mirina u masama kukelenda. La verdad, va a haber en mi vida un antes y un después de esta misión. Me ha tocado trabajar en los orfanatos, en los hospitales, en pediatría. Hemos conformado un gran equipo que ha sido todo el Batallón Uruguay 4, que ha pasado por acá, por los orfanatos, por los hospitales, de una forma y de otra. ¿Nosotros qué hacemos? Somos los brazos y de la gente que nos manda las donaciones del Uruguay. Cuando uno está en la casa y manda una donación, lo que está haciendo es mandarle esperanza a estos niños. Estos niños, cuando reciben esa esperanza que ustedes les mandan de ahí del Uruguay, están muy agradecidos. Ese par de zapatitos, esa ropita, esos útiles escolares didácticos que les mandan de allí, para ellos es todo. Porque acá es el Congo y acá la carencia es total. Dentro de las actividades que se realizan para llevar un poco de alegría a lugares como estos, está la obra de Walter Blanco, que desde hace años ha dejado la comodidad del artista en Maldonado para trasladarse a África y regalar su obra, a lugares donde un poco de color significa mucho más que una pintura. Es como que te cae la ficha. Llegamos acá el primer día, es cansador, es un viaje que no vinimos acá a vacacionar, ¿viste? La gente capaz que no lo comprende, no vinimos a pasear, vinimos con rutinas todos los días. ¿Y qué pasa? ¿Ves la malaria de la ciudad? ¿Ves las tolecas, las bicicletas? ¿Ves? No sé, es totalmente raro. Después que vine por primera vez, vi que mi misión era otra. Y creo que si tengo la oportunidad de volver a venir, la vamos a tener que hacer porque es una cosa impagable. Uno no se cansa de poder venir, ayudar, colaborar, por más cansador que sea el viaje, ¿verdad? Bueno, dejamos plasmado por ejemplo, el Día de la Madre. Dejé plasmado el Centro Amor, donde hicimos la entrega de donaciones, caramelos, libros, globos, y dejé la jirafa en 3D para que tengan un poquito de color en ese orfanato que estaba, me pareció que estaba con la construcción medio abandonada, medio gris, medio sin color. Le hice una jirafa en 3D con colores para que por lo menos tengan algo para divertirse, ¿no? Dejé en la base acá una representación a mi tipo, porque no me voy a poner a hacer un Blanes, porque no me da el año para hacerlo, ¿no? De la Batalla de las Piedras, como yo lo veo. Muchas personas trabajan en Uruguay para conseguir donaciones. En nuestro país también hay gente que necesita una mano. El tema es que aquí las carencias son otras, son todas. Y yo pude ver el valor que le dan adultos y niños a lo que llega desde muy lejos. Sí, yo creo que la gente que donó sí tiene, está comprometida con la causa, es muy solidaria, pero realmente no saben lo agradecido que quedan los niños acá, no saben la misión, no saben en lo que se involucran cuando están colaborando con algo para traer al Congo a África, porque nosotros lo vivimos en carne propia y ellos valoran un globo,
estar fuerte, que valoren un globo que en Maldonado no tiene sentido. ¿No le regalarías a un niño un globo? Un chupa chupa no tiene sentido, un chicle, un lápiz, una goma a borrar, no tiene sentido regalar eso. Ellos lo cuidan como si fuera oro, ellos guardan, ahorran, igual que la comida. Le das un plato de comida y la mitad la ponen abajo de la cama, porque está el hermanito o él no tiene comida mañana. Entonces es muy duro poder encajar acá, es muy duro, se me eriza la piel, ¿viste? Porque nos pasó a todos que más de una lágrima se nos cayó cuando fuimos al orfanato. Punto de vista social acá en el Congo está abajo, porque la vida es muy muy difícil. Vos vas a ver, todos los congoleños están en un movimiento. Una madre con la cosa a la cabeza, tiene palta, tiene abocada, tiene todo, está en el movimiento porque no hay plata. El gobierno no paga a nadie. El cambio acá vale 900 francos, salió un dólar. Ahora 1.400 francos vale un dólar. Pues si te paga un policía, ganas 90.000 francos. Antes estaba 100 dólares. ¿Cómo puedes vivir con 100 dólares por un mes? 100 dólares, vos tenés una familia, hay un caso de enfermedad, hay otra cosa que puede parecer. ¿Cómo van a vivir? Hoy 1.400, ahora es como 60 dólares por mes. Por eso, vamos a ver, estamos viviendo a un jungla, enfermo, un estado más corruptible del mundo. ¿Te duele ver a tu país así? Me duele mucho, mucho, mucho. Me duele mucho. Hasta el día de hoy me duele mucho. No tengo fuerza, porque si un día tenía fuerza, puede recibir un apoyo, un día puede ser rebelde. Porque lo que está viviendo ahora no es una vida normal. Hay masacre, hay genocidio, la gente lo está matando todos los días. Tenemos fuerza negativa a todos los puntos del terreno. Tenemos todo. Tenemos selva, reserva de agua, tenemos montaña, tenemos los ganados, tenemos todos los minerales que existen del mundo. Y todo eso es por lo que hace, lo que gobierna. Ellos lo llevan, lo llenan los bolsillos, lo venden. No vemos dónde pasa todo eso. No se escucha solamente a la radio que Congo es un país muy grande del África, el corazón del África, tiene todo, no tenemos nada. Si tenemos un gobierno tan responsable, solamente el turismo puede ser vivir todo lo congolés, solamente turismo. Sin duda, con todo lo que tienen para mostrar. Todo lo que lo tienen, todo lo que tenemos. Si vas a ver las fotos de Congo aquí, solamente turismo no puede ser vivir todo lo congolés. Después si hacemos lo de la agricultura. Es fácil opinar y en Uruguay es gratis. Por eso muchas veces escucho opiniones sobre las misiones de paz. Opiniones de personas de diferentes ámbitos y sectores de la sociedad. Por suerte todos podemos opinar y expresarnos sobre un tema libremente. Pero mientras muchos opinan, hay un millar y algo de ciudadanos que hacen. Que no opinan, vienen y hacen. ¿Todo bien? No creo, porque esta gente no son superhéroes, son humanos. Y las excepciones indican que algunos han cometido errores y que cada vez que un uruguayo comete un error es debidamente sancionado. ¿Logran la paz con su trabajo? Por ahora no. ¿La lograrán completamente algún día? En un lugar como este, lo dudo. Pero generan alivio, calman dolor, cambian angustia por una sonrisa. ¿Y saben qué?
cuidan los sueños. Los sueños de quienes vinieron a un mundo complicado, pero en la inocencia de su niñez y en la pureza de sus almas, seguirán soñando que un día podrán ver un mundo mejor.